Bueno, buenas tardes, buenas noches. No sé si hay alguien de mañana en algún lugar del mundo, pero bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en este espacio virtual. Hoy tenemos estamos muy entusiasmadas por este encuentro con Leticia. Esta es una conferencia que en un principio se pensó que fuera presencial, estaba pensada para que fuera en marzo, pero bueno, ya sabemos todos lo que pasó y lo que está pasando. Y bueno, encontramos como este formato para hacerla. Y bueno, hay algo lindo de este formato que es el encuentro con gente que no está necesariamente acá en Montevideo. Entonces, bueno, es muy lindo ver también todas esas caras que están participando en la conferencia. Bueno, esta conferencia está organizada por la Licenciatura en Danza de la UDELAR, de la Universidad de la República del Uruguay, junto con la Unidad de Relacionamiento con el Medio y la UFAD. Y bueno, Leticia es una gran colega de la danza en el Uruguay. Y bueno, estamos como muy contentas porque además de es una persona que muchas de nosotras queremos mucho y que hemos trabajado muy, muy próximas. Y bueno, Leticia es una, para las que no la conocen y ya ella misma se va a presentar, es una diseñadora y creadora escénica uruguaya que estudió en LEMAD, en la Escuela de Arte Dramático acá en el Uruguay, y bueno, y después estudió en el Máster de la Reina Sofía, y ha trabajado en colaboración con muchos artistas, tanto en Uruguay como en Europa, Brasil, etcétera, ya nos contará. Y bueno, para mí para mí, para muchas colegas, Leticia es muy importante en el ámbito de la danza, no solamente la calidad de su trabajo, pero también por las maneras de trabajar juntas. Que para la danza empezamos a trabajar con Leticia y Leticia empezó a trabajar también más a principios de los 2000 o un poquito más. No, No sé, soy no más me vas a joven que eso. Ahora, 2005, 2000, eso ya es Ocho. principio. A tener razón, un poquito. Bueno, y en ese momento el trabajo específicamente con la luz era bien distinto a lo que viene a hacer y proponer Leticia. Y bueno, me parece que un poco la charla de hoy también va por esto de también cuestionar esas colaboraciones entre creadores, disciplinas o como le llamemos. Pero bueno, la dinámica de hoy va a ser, Leticia va a hacer la conferencia, después vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a abrir un espacio para una conversación, ¿sí? Y bueno, cuestiones técnicas, vamos a silenciarnos para poder escuchar mejor a Leticia, ¿está? Bueno, Leticia, te doy la palabra. Bueno, primero, gracias por la invitación y gracias a todas y todos y todes por aparecerse. Ahora de repente me puse hiper nerviosa de ver tantas caras que quiero tocar, que este espacio no me. Esta situación en la que estamos, evidentemente, hace que ahora verles a todos ahí me vuelvo como loca. Quiero estar con todos. Entonces, no sé, les súper agradezco por estar ahí abiertas a la conversación. Quería decir un par de cosas antes de empezar. Bueno, primero que no soy muy, esto no quiero que sea una justificación, pero confesarles que me pone un poco ansiosa esta situación y esta virtualidad. Entonces, probablemente tenga algún bache o necesite vuestra ayuda para surfarla. Así que si ven que me divago, si ven que estoy diciendo cosas que no se entienden, ayúdenme ahí del otro lado. Un poco como la modalidad que pensé
es compartirles trabajos, procesos en los que he estado, estoy y espero poder continuar, como ejemplos de los que puedo hablar con cierta propiedad, porque son problemas, buenos problemas con los que hace mucho tiempo que estoy pasando. Entonces, a partir de esas experiencias concretas, poder abrir la conversación. Entonces, para mí, voy a tirar un bodoque de información y capaz que va a ser un poco monólogo, pero con ganas de que eso después se pueda abrir, o sea, que podamos tener un buen espacio-tiempo de poder conversarlo, hacerle críticas, preguntas, abrirlo. O sea que va a tener una forma un poco monólogo, pero intentemos romperla juntas luego. Y nada, como monólogo, corre riesgo de ser muy afirmativo y solo intento estar siempre como abriéndolo. Pero bueno, salirme de los espacios de autoafirmación también es una forma de estar en conversación con ustedes. Así que, nada. Ayara ya me presentó. Creo que no es necesario decir mucho más. Me autodefino como diseñadora escénica y creadora. Tengo como el oficio, o sea, soy del sindicato de la iluminación, o sea, me gano la vida mayormente como iluminadora, trabajando para proyectos de otras personas, pero como creadora y colaboradora en proyectos también mucho más personales, donde sobre todo en esos proyectos me desbordo de esa disciplina, y es una de las cosas que a mí más me ha interesado también, esa capacidad de salirme de una formación, de deformarme, o sea, de que el trabajo pueda ser una aventura de formación en vez de formación. Yo estudié en la EMAD, después de la EMAD hice un año de la Escuela de la Construcción, donde estudié electricidad, y casi que me había olvidado, hace 10 años o más de esto, y casi me había olvidado, y ahora estoy intentando tenerlo más cerca y ponerlo en valor, porque fue una experiencia bastante radical, una herramienta muy heavy en mi trabajo. Y después de 10 años de estar aprendiendo en el hacer, me metí en esta experiencia que fue hacer el máster de práctica escénica y cultura visual, que imagino que en la licenciatura ya habrán escuchado o conocido gente que ha estado ahí o que está ahí. Y bueno, un poco esa es como mi formación. Ahora mismo yo estoy viviendo de vuelta en Uruguay por esta circunstancia, pero en realidad desde enero vivo en Lisboa y antes de eso estaba viviendo en Madrid. Bueno. Por otro lado, como algo que yo creo que a mí me define en el sentido en relación a mi trabajo, es que trabajo en el campo de la danza. Diría que de la danza y la performance exclusivamente, en el sentido de que si bien he estado en otros contextos y he trabajado en otros formatos o en otras artes, han sido más que nada más como visitas o aventuras, pero no son lenguajes de los que yo pueda hablar con propiedad o que yo los viva como parte de mi vida y mi evolución. En la danza yo me formé, o sea, mi primer trabajo fue cuando yo estaba terminando la EMAD, que fue así como un golpe de suerte, que empecé a trabajar con... una anécdota, sí, realmente un golpe de suerte. Hasta entonces yo creía que la danza eran unos hippies del contact, no tenía ni idea qué hacían, y de repente encontré un lugar de pertenencia, de experimentación, en el que me siento hiper afortunada, porque además fue un momento, o sea, fue en el 2008 que yo empecé, y fue un momento donde la danza empezó a crecer muchísimo acá en Uruguay, y tuvo mucho contagio con la región, y con Europa también, pero mucho a nivel más local, Chile, Argentina, Brasil,
y encontré una zona de diálogo y de formación que en el teatro no jamás lo había percibido ni menos manoseado. Entonces mis colegas son, la mayoría están acá, o sea, la gente con la que yo dialogo, pienso, me formo, son la mayoría mujeres también, coreógrafas, performers, y entonces mis preguntas específicas sobre, del oficio, de las materializaciones específicas de lo que yo hago, no son otra cosa que traducciones y formas de seguir como dialogando sobre esas, sobre preguntas sobre el hacer en artes desde ese campo específico, del pensamiento coreográfico, de la danza. Entonces, a mí, siendo diseñadora, también es algo que me gusta afirmarlo, en el sentido de que me gusta decir que yo soy parte de este contexto y me hago cargo de ello, si se quiere. Bueno, es un poco para contarles de dónde estoy y de dónde vengo un poquito. Y ahora me quisiera lanzar ahí a manosear un poco los ejemplos. Si yo les voy a compartir pantalla y medio me desmaterializaré por ahí, pero si sucede alguna cosa me avisan. O si les voy perdiendo o si necesitan llamarme la atención. ¿Ok? ¿Tenemos un trato? ¿Me ayudan? Vamos. Bueno. A ver. Compartir pantalla. Muy bien. Ahí estamos. ¿Se ve ese dibujito? A ver, ¿cómo hago? Bien, ahí se ve esta imagen, ¿verdad? Sí, se ve. Está, genial. Cuando estaba preparando ahí un poco la charla, me enfrenté a un problema del que escribí un poquito y les quiero compartir esa primer situación como punto de partida para la conversación. Bueno, y empieza ya con una afirmación. Bueno, les leo un poquito una cosa que escribí. Soy una persona visual, lo admito con un cierto dejo de culpa. Pienso con imágenes, construyo con imágenes, y si bien he aprendido a desconfiar de la visualidad como forma hegemónica de comprender el mundo y relacionarnos con él, aún creo que la visión puede ser un sentido de transformación y no de control, o no de opacar otros sentidos. Y que la visualidad es un campo de trabajo donde construir relaciones abiertas. Iremos intentando abrir esas afirmaciones que igual ahora son un poquito palabrerío. Entonces, para contarles un poco el enfoque que me gustaría dar a la charla, intenté hacer un esquema, un dibujo de algún tipo que pudiera tener mayor consistencia que mis palabras, ya que como iluminadora tampoco soy tan buena oradora. Y así me enfrenté a un problema conocido ya para mí, que es las imágenes junto a la palabra como afirmaciones que fijan un valor. Decimos y mostramos algo que parece negar la existencia de otras aproximaciones. Afirmamos para decir una cierta verdad o una sensación de verdad o estabilidad. A veces esta sensación es paradojal en mi vida, confiar en las imágenes y en las palabras, a la vez que desconfiar en su deseo controlador de mundos, o en su objetivo controlador de mundos. Quiero usar este pequeño problema, el de hacer un esquema, como ejemplo de esta complejidad que atraviesa mi práctica y mi trabajo, y contarles lo que estuve pensando en este día. Bueno, por un lado, hace poco leí un artículo de la directora teatral chilena Manuela Infante que me quedó resonando. Resonó porque se afinó con viejas ideas que me han acompañado. Ella decía que las piezas nunca pueden aprender la cosa de la que hablan, mucho menos traerla, y que las obras son una especie de danza alrededor de un núcleo opaco que no pueden tocar, solo pueden aludirla y a su vez eludirla. Entonces Manuela ahí lo que está haciendo es poniendo en valor la opacidad de ese afecto. La investigación entonces podría ser un lugar donde crear esas danzas circundantes al afecto.
las obras y los procesos como excusas para pasar tiempo con lo que nos afecta sin poder entenderlo del todo, sin poder traerlo nunca, sin poder afirmarlo, sin poder tocarlo directamente. La investigación sería la construcción del lugar de esa danza circundante, como si tuviéramos ese núcleo opaco y solo pudiéramos rodearla, y es la danza lo que nos, la investigación lo que nos permite estar ahí en ese rodeo. Entonces, para mí la investigación no sería otra cosa que un espacio más o menos físico de hacer y pensar, y dentro de ese enorme y deforme lugar, la primer capa o zona de la que me interesaría hablar es la que para mí es una condición imprescindible y de hecho ha sido el primer afecto meta en mi trabajo, que es la colaboración. La colaboración trata de las relaciones que construimos para mí, ¿no? De la circulación de conocimientos, de la construcción de redes de actuación, de desplazamiento de protagonismos, de crear planos comunes, de crear mundos de convivencia y destruir otros. Por esto, para mí ha sido una zona donde pensar política y éticamente, mucho más allá de las piezas y las preguntas circunstanciales. Creo, de hecho, que la colaboración es lo que hace posible que mi trabajo me transforme como persona de la manera que lo hace. Estableciendo ya ese punto de partida abarcativo, encuentro una siguiente zona sobre la que pensar activamente, que es la metodología. Por esto me refiero ante todo a las prácticas que desarrollamos para acercarnos lo máximo posible a aquel núcleo inasible. Idealmente estas prácticas no incluyen a todas las que, perdón, idealmente estas prácticas nos incluyen a todas las que trabajamos en la investigación, las hacemos, pensamos y erramos en común. Por eso el pensamiento metodológico siempre debiera estar incluido dentro de la colaboración. Lo siguiente, la más pequeña y específica zona y la más compleja de poner en común, pero quizás la más gratificante, es para mí el lenguaje. Como lenguaje entiendo fundamentalmente a las diferentes materializaciones con las que intentamos manosear a distancia el afecto, ese afecto que no podemos del todo asir. Son invocaciones y creaciones de mundo que tienen en su seno diferentes reglas y naturalezas según se las construya y de qué materiales o materias estén hechas. Pero claro, y acá empieza el problema. Estas tres zonas que ayudan a llevar a cabo la danza de la investigación, la colaboración en tanto relaciones, la metodología en tanto prácticas y el lenguaje en tanto materializaciones, no son tan fáciles de distinguir, ni separar, ni abordar independientemente. Y ese núcleo opaco que intentamos rodear, el afecto, no es un objeto estable que podamos controlar. Quizás una imagen más justa sea la de un agujero negro, de la que torpemente o el que torpemente podemos orbitar. Y si continuamos pensando con imágenes, esa negritud que está adentro o en el seno del agujero negro, está afuera y está en todos lados de la investigación. Y si entramos más en ese pensar, si entramos más en pensar esas tres zonas de hacer en artes, podríamos decir también que la colaboración busca ante todo el contagio y que con la metodología intentamos entrenarnos para desarrollar una mirada que aún no tenemos y que los lenguajes intentan manosear aquella masa informe. Si así lo viéramos, parece que en verdad lo que siempre estamos queriendo buscar es dejar de ser quienes somos o dejar de tener lo que tenemos para acercarnos a lo otro, a lo desconocido. Y si seguimos a favor de esa línea de pensamiento, podríamos decir que en verdad lo más justo sería ir a favor de la pérdida de control, que significa toda transformación. Entonces esas imágenes fijas y estables ya no me sirven para pensar con ustedes. O sea, ese esquema que yo empecé a torpemente hacer ya no me sirve para esa conversación. Y descubro que quizá una forma, una sensación más próxima o más justa con esa sensación de lo inasible del mundo, tiene que necesariamente implicar un movimiento, y que algo así probablemente sería más justo. Entonces, y para terminar con esto y entrar en otra zona,
si bien propongo mantener cerca estas tres capas, zonas, nociones particulares, propongo al mismo tiempo mantener presente esa sensación de inascibilidad, de descontrol. Lo misterioso del afecto como potencia vital, lo móvil y entreverado, lo que es todo y es nada a la vez. Entonces eso que les contaba para mí es como una clave que me gustaría mantener cerca para la charla. Y que es, de alguna manera, cómo yo me relaciono o problematizo mi campo de trabajo, pero a su vez la razón por la cual me mantiene ahí con entusiasmo. Como les decía también... voy a usar experiencias propias porque me parece que es mucho más fácil hablar con ejemplos concretos para ir de lo concreto a lo más abstracto o lo más macro. Entonces hay una primer... ¿están viendo? ¿Me confirman si ven lo mismo que yo veo? Porque cambié de pantalla y no sé si estamos... ¿Alguien me dice que ve? Sí, vemos una web, piedra, vemos varias fotos. Bien, de perfecto. Piedra. Genial, entonces está funcionando bien esto. Bueno, a ver, déjenme mover esta cosita. Bien. El primer trabajo del que me gustaría hablarles es y sobre todo para pensar un poquito más sobre la dimensión de la colaboración. Para empezar por ese color más amplio. Es un diálogo sostenido, muy profundo, que empezó más o menos por el 2013-2014 con Vera Garat, que está por ahí, y Santiago Turene. Y empezó con una pieza que se llama cada vez que porque cada vez que una pieza sucede es Pardo. Para mí Pardo tiene a diferentes niveles, es súper relevante en mi vida, o sea, fue el primer proceso de colaboración que yo pude llevar de manera bastante profunda, o sea, al punto de estar co-creando una pieza siendo diseñadora, ¿no? O sea, de poder practicar aquello que venía discutiendo hacía mucho sobre la horizontalidad de los lenguajes, sobre los roles y no las jerarquías, sobre la circulación de conocimiento y una zona que además para mí la colaboración aborda o implica necesariamente pensar lo político y lo ético, la construcción de relaciones en el mundo. Entonces para mí es muy significativa porque a partir de esta pieza y de este diálogo con Santi y con Vera yo empiezo también a hacerme cargo de ese rol de creación y de investigación y a partir de entonces me empiezo a autopercibir de esa manera. En este sentido, Pardo, como primer pieza de ese diálogo con ellas dos, el afecto inicial fue la colaboración como protagonista. Entonces, generamos ciertas metodologías de transposición entre lenguajes, donde intentábamos como que saberes del cuerpo pasaran a la luz, que saberes de la luz pasaran al cuerpo, que saberes del sonido pasaran a la luz y al cuerpo, y así, o sea, generamos como una especie de circulación de conocimientos y de materializaciones como forma de poder romper ciertas barreras discursivas y también de formación entre nosotras tres, entonces que pudiéramos generar un plano común para que todas estuviéramos pudiendo amasar el mismo problema, la misma pregunta. Entonces esa red o ese proceso de transposición de conocimientos entre una cosa y la otra generó una masa común de alguna manera
Y el otro, el siguiente afecto que, más particular que nos juntó a trabajar, o que devino de la charla entre nosotras tres, es decir, que fue un afecto que también creció y apareció, fermentó de la propia colaboración, y que fue además lo que luego me conectó con esa nota de Manuel Infante que leí la otra vez, que después de muchos años de no estar directamente pensando en eso, lo volví a leer y me resonó un montón, fue la opacidad. La opacidad como un concepto que intentaba traer o pensar sobre la convivencia con lo extraño, o sea, cómo podemos convivir con lo que no vemos, cómo podemos convivir con lo que no sabemos qué es, cómo es, qué forma tiene, qué abarca. Entonces, de alguna manera, nosotros hicimos un acercamiento un poco literal en el sentido de que trabajamos, usamos el lenguaje de la luz como forma de manoseo entre los tres. Y al trabajar con la opacidad hicimos una cierta literalidad de que trabajamos básicamente con la sustracción de luz, con la oscuridad. Entonces, de hecho, es casi que no les puedo mostrar nada de esta pieza. Y de hecho es una de las cosas por las cuales es bien difícil poder girar, o ha sido difícil girar con ella, porque solo sucedió por gente que la veía y la recomendaba. Por otro lado, para mí Pardo es bastante fundamental porque fue una pieza donde empezar a ejercitar sobre el desplazamiento de la visión, o sea, del sentido de la visión, y transformarlo en una mirada activa, en una observación a la que le está pasando cosa. Un ojo músculo, un ojo órgano al que le están pasando cosas de las que no puede del todo controlar. Entonces hubo un entrenamiento de la percepción, que como iluminadora también para mí fue hiper rico, y fue un comienzo porque sigo ahí, en hackear la propia mirada. Más que hackear la mirada, hackear la visión de qué es lo que vemos. Y después, como para continuar como trayéndolo como un ejemplo, o sea, hay una cosa que quiero rescatar de Pardo también para atravesar también esta conversación, como cosas más macros de nuestro hacer en Artes Escénicas, que es, nosotras para hacer esta pieza tuvimos que poder estar materializando y trabajando con los materiales del día uno, desde el día cero. Entonces estuvimos en un permanente estado de residencia técnica. Eso no quiere decir que tuviéramos un teatro donde poder hacer estas prácticas. Obviamente que no. Tuvimos una, por suerte, en Nave, en Chile, que fue fundamental. Pero nos generamos estrategias para poder estar trabajando desde el inicio con la cosa, no estar proyectando la cosa o no estar especulando sobre la cosa, porque si no hubiera sido totalmente imposible hacer circular el conocimiento y realmente estar en una colaboración, si no estaríamos como teorizando sobre esa colaboración, pero no haciéndola cuerpo. Entonces teníamos hay una anécdota con Pardo, que es que siempre quisimos hacer meter toda que la luz de la pieza pudiera caber en un tupper. Eso no lo logramos, lo hicimos caber en un case, pero igual fuimos bastante autónomas. Después luego vino una pieza que es Blur con Yvonne y Lu, que están por ahí, que ahí sí lo logramos. Pudimos hacer la pieza con 9 de estos aparatitos que los hicimos a mano, y ahí cumplí un sueño. Pero traigo esto por lo importante que es que las colaboraciones no salen solo por la idea de conversar y estar juntas y tener el deseo de hacerlas. Suceden si lo podemos materializar, si además hay una estructura, y esto es más político y de las instituciones, si hay un sistema que priorice este tipo de diálogos,
Y cuando no los hay, somos nosotras las que tenemos que generar las estrategias de hackeo, porque si no, nunca vamos a salir de los formatos hegemónicos en los que estamos acostumbrados a trabajar, donde, por ejemplo, la luz llega al final, o a mí siempre me pasó de tener que, siempre, hasta cierto punto, me pasó de que tenía que montar las luces el día antes de la obra y no había podido probar nada hasta entonces. Cuando me pasó igual 6 meses en un proyecto. Entonces ese desequilibrio no, es imposible, no podemos hacerlo, permitirlo. Por eso ahí me generé estrategias de independizarme de la consola de los teatros, trabajar con mi compu, hackear las herramientas que me son dadas, porque ahí siempre hay una posición política. Y esto que para mí... hay una noción que surge un poco también con estas piezas, es una cosa que yo terminé medio llamando como diseño no especulativo, como diseño no proyectual. No estar diseñando una cosa que luego voy a montar o que luego voy a hacer, sino poder estar diseñando en el hacer, o sea, pudiendo materializar, teniendo un tiempo presente con las cosas, y no en una proyección. Y si no tengo los medios para poder hacerlo, entonces hago las cosas que están a mi escala de hacer, pero entendiendo que cada gesto es como un agujero de conejo, así a lo de Alicia en el País de las Maravillas, como un agujero infinito donde podemos entrar con igual un recurso mínimo. Luego con Santi y con Vera hicimos esta pieza que se llama Entre, que algo interesante es que nosotras de alguna manera continuamos donde Pardo nos dejó, como que las preguntas que Pardo nos había dejado en relación a la forma en que nosotros nos relacionábamos dentro de la creación, los lenguajes entre sí, la percepción, el tiempo presente de la percepción. Desde ahí comenzamos, pero como las preguntas se fueron actualizando y nosotras fuimos también estando en otros momentos, aparecieron otros afectos, y el afecto principal tuvo que ver con lo relacional, y para mí ahí también fue hiper transformador como proyecto para continuar pensando mi trabajo. Porque además... Por ejemplo, nosotros en Entre trabajábamos con un material que es un plástico negro. Es curioso, pensaba hace un rato como que en Pardo teníamos la negritud, la oscuridad, y en Entre teníamos este negro hecho materia. Es un plástico como de 50 metros, o sea, una materia muy indomable que entrábamos al espacio y la gente tenía la libertad de tener la posición si querer manipularlo con nosotras o no. El material entraba y avasallaba y vos tenías que hacerte cargo de relacionarte o no. Entonces la colaboración acá también se filtra no solo entre nosotros, sino entre quienes, les invitades, quienes vienen a ver el trabajo. No vienen a verlo, vienen a ser parte de él. Entonces, con Entre para mí empezó a aparecer una... sé que no solo para mí, porque fue un... me estoy haciendo cargo yo sola de lo que digo, pero creo que tengo resonancia con mis colegas. Como que en Entre apareció la dimensión del acontecimiento, de la pieza como acontecimiento y como creación de lugar. Acontecimiento como un lugar con una duración muy concreta. Y un evento donde nosotros en esta pieza ya perdemos la frontalidad que teníamos en Pardo, porque nada, obviamente era una obra frontal y estaba muy controlada la mirada para que se pudiera descontrolar de alguna manera, pero en Entre nosotros estamos en escena, de hecho yo estoy en escena, que también eso es un cambio para mí. De poder estar practicando, si bien en Pardo yo estaba practicando mientras la obra sucedía,
porque había muchas cosas de las que estaba haciendo, pero en entre eso está a la vista. Y yo estoy, de hecho, en el tiempo que dura la pieza, en la duración de la pieza, yo estoy trabajando con sonido y no con iluminación, porque la iluminación sucede sola, y de hecho viene de un elemento que es un LED. Si bien hay un apoyo de otras lámparas, hay una luz, como una idea de que la luz viene de un objeto que es físico, como que todo tiene una fisicalidad muy concreta, y a partir de esa concretud pasar a algo más inasible. Les voy a mostrar un teaser que tengo acá, que habla un poquito. ¿Te escucha bien? ¿Alguien me dice si se escucha bien? Esta es una, son imágenes de un ensayo. A ver qué me dice el chat. Sí, que se escucha bien. Estas son imágenes de un ensayo, no es la obra final, pero igual es representativa. Y ahí tanto Santi y yo estamos practicando una forma de estar en ese espacio. Estoy trabajando con una rítmica, con una percusión que está totalmente fuera de mi control, con una noción muy física del sonido. Pensaba ahora también, ahora se escucha más o menos bien, que me decían que con la pieza se había saturado, me dicen cualquier cosa. Que de alguna manera, a ver qué me dice el chat. Sí, perfecto. De alguna manera, estaba ahora viendo y pensando que claro, ese plástico negro es un material relacional también. O sea, ese afecto se filtra en todas las capas de la pieza. Hay una imagen, otra perspectiva de ese material. Bien, como para ir continuando, hay un siguiente proyecto, un proyecto muy gigante para mí, que lo quiero traer para pensar sobre todo la dimensión o la zona de la metodología, pero nada, como ya decía antes, para mí está todo muy relacionado, el qué y el cómo. Este proyecto se llama Hormigonera, y es un proyecto que iniciamos como a fines del 2016, se desarrolla más que nada en el 2017, pero continúa hasta ahora de diferentes formas, en diferentes materializaciones. Este proyecto lo hacemos con esta gente querida, porque además también es un proyecto de amistad, y eso está bien ponerlo en valor. Que es Fabricio Rossi, que es un músico, productor, artista sonoro.
Juan Manuel Ruétalo, que es artista visual, inventor, crack de la semana. Erika del Pino, que andan por ahí, y Santiago Rodríguez Tricot, que somos, creo que los tres nos podemos autodefinir como diseñadores escénicos. Y además los tres trabajamos en la dirección técnica de FITCU, que es un espacio además donde aprendimos mucho juntos y nos hicimos amigos. Entonces, este proyecto de Hormigonera, el afecto inicial que nos une, nos junta a trabajar, fue nuevamente el de la colaboración. La colaboración, como pensar sobre la colaboración, como qué nuevas estrategias, maneras podemos encontrar de hacer circular el conocimiento, de poder estar manoseando una cosa fuera de nuestro cuerpo o dentro, pero manosear algo que no nos pertenece, pero que estamos pudiendo toquetearlo y moldearlo y deformarlo todas a la vez. En Hormigonera a partir de la práctica nace una noción que es de la intersección, o sea, de cómo la zona de trabajo Hormigonera es una intersección que se genera en la conversación entre nosotras y donde no perdemos la individualidad y tampoco no todo de lo nuestro está puesto ahí, sino es una posibilidad. Esa intersección es la posibilidad de resonancia entre las cinco que nos permite estar juntas y construir un lenguaje en común. La otra, a ver si acá... La otra dimensión, el otro afecto inicial, además de la colaboración, que es más meta de una manera, fue desde un principio trabajar con materiales, con lo no humano, estar confiando en la potencia performática de las cosas, o sea, de cómo los materiales tienen una potencia en escena y una capacidad y una agencia brutal para poder desplazar la atención puesta fundamentalmente o generalmente en el performer, en el humano, poder traspasarla a otras formas de vida o a otros elementos que además no son opacos, porque no podemos, como bien decía Manuela Infante, no podemos aprenderlos totalmente ni generar conocimiento directo de esas cosas. Entonces, de alguna manera, en Hormigonera nosotros somos como una especie de mediums, generamos sistemas para poder traer a estas cosas en escena y desplazar la atención de nosotros hacia las cosas. En la pieza, esto es una pieza, terminó siendo una pieza, pero además es un entrenamiento, una práctica, y por eso lo quiero traer para pensar un poco un ejemplo metodológico, porque en Hormigonera hicimos una especie de metodología en progreso, como in progress, una práctica de entrenamiento sensible sobre todo, donde estar así, esto que les decía, estar pensando sobre ese desplazamiento de la atención, pero también de podernos volver sensibles a lo que hay en las cosas. Entonces, una forma que encontramos como una conceptualización, que volvemos a lo mismo, como los esquemas, como afirmaciones que fijan una forma, pero estuvimos trabajando en esta noción. A ver si internet espero que esté conmigo hoy, porque no es de es un poco jodido. Pero bueno, básicamente lo que hacíamos es trabajar con materiales que están siempre en interacción entre sí. Nunca observábamos una imagen inerte o una imagen fija. Siempre disponíamos materiales en relación, siempre más de uno, o más de un elemento, ese mismo material, y lo activábamos, le dábamos una,
una fuerza inicial. Y de alguna manera se genera una cierta autonomía de ese sistema de relaciones que nos permite poder salirnos y observar. Y en esa observación está básicamente como la zona más compleja y más vasta del trabajo, que es, es aprender a ver más allá de lo evidente y aprender a leer lo que hay ahí en la cosa. Y a partir de esa observación es únicamente cómo podemos reformular una nueva posibilidad sin estar imponiéndole a la cosa. Nosotros estamos haciendo este trabajo intentando siempre ir a favor de la cosa y así poder perdurar. Entonces, si voy a este ejemplo, por ejemplo, Eri acá lo que hizo fue colgar. Ahí esto me queda ahí. Perdonen. Eri lo que hizo fue colgar un listón que por su tamaño de 6 metros lo colgó en una cuerda, tiene un movimiento de desequilibrio, ¿no? Entonces ahí hay un siguiente gesto que trabaja sobre eso mismo, y a partir de la observación que hacemos todas afuera, es que nos quedamos con el equilibrio como propiedad de la cosa. Y generamos una situación, un siguiente gesto, que es que lo que hace es alimentar algo que ya está ahí, una propiedad de esos mismos materiales. Y de repente en esa nueva reformulación se genera una nueva situación, una nueva disposición, una nueva activación, una nueva observación, y así sucesivamente. Y eso fueron de alguna manera la estrategia que nos creamos para poder estar entrenando continuamente, mucho más allá de la pieza que hicimos y de cómo pudimos compartir o no con las personas. Entonces, para darles un ejemplo del tipo de cosas que hacíamos y que hacemos cuando nos encontramos, porque es un proyecto que intentamos mantener vivo, en las primeras residencias que hicimos, nos armábamos unas especies de lo que llamábamos televisiones, que eran sistemas bastante autónomos de movimiento. La mayoría, al principio, tenían motores, de hecho era bastante obvio, pero los usábamos como formas de poder entrenar esa mirada y de poder encontrar operaciones, de poder encontrar propiedades de las cosas. Por ejemplo, para dar un ejemplo un poco más claro de lo que estoy diciendo, es, por ejemplo, acá, que nos habíamos generado un sistema que le llamamos Leslie, pero es un sistema de un parlante que gira. Entonces, lo que estábamos trabajando ahí, a partir de una cosa que observamos, es la modificación del sonido a partir de un movimiento físico. Y si bien como que esto parece un poco esquizofrénico, porque parece que está lleno de información, en verdad la mayor parte del tiempo no, estábamos en un estado medio de yoga mental, o sea, en un entrenamiento de la escucha y de la sensibilidad, no tanto de la producción de,
de imágenes, digamos. Si bien de aquí casi ninguna de estas cosas que estoy mostrando, ninguna de estas cosas que estoy mostrando aparecen en la pieza de manera directa, fue necesario, absolutamente necesario e imprescindible que existieran estas y miles más, porque no paramos de hacer y errar, para poder llegar a una forma de estar. Y además, cuando empezamos a abrir este trabajo con otras, apareció algo que pasó a ser el siguiente afecto más grande, que fueron las otras, los otros, les otros, quienes venían a ver la pieza. Entonces dejamos de estar en relación con las cosas para estar en relación con las cosas y con los otros, y los otros entre sí y las cosas, y así, en una red mucho más compleja. Y nosotros estamos también en esa pieza, estando como activadores y observadores al mismo tiempo o intermitentemente. Voy a mostrar un pedacito para que se entienda, que creo que se vale por sí mismo, o espero que se valga por sí mismo. Esa que se ríe de fondo creo que es Mika. Thank you.
Para terminar, cerrar un poquito, en esta, nosotros hicimos un archivo porque hay una web bastante, con bastante info, y luego en un canal de YouTube que tiene miles de porquerías y pequeños hallazgos que hicimos, está todo ahí desnudo como una forma de poder compartir la herramienta o los pequeños descubrimientos. O sea, hay bastante info dentro de la web, está el dossier donde hay un poquito más de texto así desarrollado. Así que eso está, no sé, creo yo, bastante generoso para ser ahí manoseado y pensado. Una cosa que para mí es bastante particular y que no quiero olvidar de decir, que porque me gusta, es que Hormigonera se piensa como una obra de danza, ganó un fondo de danza, ese es en el contexto en el que se piensa, solo que quienes iniciamos el proyecto, quienes lo activamos, no somos bailarines, pero no dejamos de ser gente de danza, o sea, de estar en este contexto, de estar en este sistema de preguntas que están en diálogo constante. Eso también tiene la particularidad de que para nosotros fue súper complejo aprender una forma de estar en escena, de estar trabajando en tiempo presente en escena, y estuvimos con más de, a ver, creo que acá anda, o sea, durante el proceso vinieron más de 15 colegas, acá hay algunos de ellos, vino mucha gente a practicar con nosotras y una vez por semana alguien se sumaba a una cosa que llamamos construcciones colectivas, y esos diálogos fueron fundamentales. Si bien había un cierto statement de que fuéramos nosotras quienes dinamizábamos la cosa, y no una coreógrafa, una bailarina. Bien. Vamos más o menos bien. ¿Alguien me dice algo? No, bueno. Entonces, vamos bien. Me había quedado sin batería. Bien. El siguiente proyecto del que me gustaría como hablar un poco, pensando para entrar más en una forma de pensar el lenguaje específico, intentando desbordarlo, es una experiencia que yo vivo o que viví con un proyecto de Tamara Cubas que se llama Proyecto Antropofágico. No voy a entrar en las preguntas de la pieza de Tamara o de su proyecto, porque eso ya es un terreno bastante más vasto, y quiero usarlo como ejemplo para pensar desplazamientos de mi oficio, más que nada, o sea, como un ejemplo para pensar esa capa del lenguaje. A ver, un momentito. Tenía mi vecino, mi sobrino gritando al lado. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bien, sí. Perdón. Bien. bueno, entonces, estaba diciendo eso, bueno, que no me voy a meter mucho a hablar de este proyecto, pero un poco decir, son tres actos que dialogan entre sí, pero tienen su autonomía. Acto 1, permanecer. Acto 2, resistir. Acto 3, avasallar. Cada una de estas piezas se está relacionando con una pieza brasilera, y hay un gesto de intentar comer esa pieza, que además parte de un deseo de Tamara, como piezas que ella deseaba haber hecho de alguna manera, como comérselas. Y tratar de no tener un análisis muy racional sobre cómo esas piezas fueron hechas, sino intentar incorporarlas para generar un nuevo cuerpo. Acto 1 se está relacionando directamente, se está comiendo a Vestigios de Marta Suárez. Acto 2 a Matadouro de Marcelo Ebelín. Y acto 3 a Pororoca de Elía Rodríguez. Para mí este es un ejemplo, un proyecto interesante por varios aspectos. Por un lado, porque no es un proyecto mío, es un proyecto de Tamara Cubas,
entonces no tengo autoría sobre él, pero que sobre los proyectos anteriores de los que hablé sí, pero soy colaboradora, co-creadora y estoy, y por eso me hago responsable de muchas cosas y con un grado de entrega importante. En este proyecto hay algo interesante, que es de un poco lo que quería hablar, que es que crece, o para mí pude lograr materializar con mis compañeras como la noción de lugar, de creación de lugar. En estas tres piezas hay una forma de trabajar un mismo material, que es la madera. En acto 1 la madera quemada, el carbón. En acto 2 la madera estallada, desordenada, pero creando un sistema muy complejo, donde parece un caos, pero hay un sistema, una inteligencia muy, muy especial, de las que ahora les hablaré. Y en acto 3 hay un muro, acá se lo ve un poquito mejor, una construcción. Entonces hay una forma un poco inversa de empezar por el final, la madera quemada, la madera estallada, la madera hecha estructura. La luz de esta pieza hay una idea de que las tres tienen el mismo techo, o sea, tienen una misma o muy similar, justo en esa foto que mostré, porque la 3 es un poco más compleja porque es la más alegórica o la más simbólica de las tres. Hay un gesto también de que en la 1, que es una instalación performática, la gente entra al espacio, en la 2 lo bordea, o sea, ya está un poquito más afuera, y en la 3 está totalmente afuera porque es en un espacio al italiano, es como una expulsión de ese espectador. Entonces la 3 tiene unas reglas más complejas de su propia teatralidad. Pero de alguna manera persiste en las 3 una noción de cielo y suelo. O sea, de algo que sucede entre un cielo y un suelo. Y un material que está ahí de una manera no representativa. O sea, no está ahí siendo algo que no es. Aunque en la 3 sí que se vuelve bastante más simbólico. Pero sobre todo hablando de la 1 y la 2, hay una, y en el proceso en que la creamos, un ir a favor del material, ir a favor de lo que el material nos daba, y además me requirió a mí tener que desplazarme muchísimo de lo conocido, o sea, de qué con qué herramientas trabajar. Entonces, por ejemplo, en acto 1, y en esto yo me refería como a los desbordes, como del pensamiento específico de un oficio, si de estar defendiendo eso como gremio, o estar buscando desbordes constantes y otras economías y otras lógicas de ser, estar y hacer, donde estamos mucho más difusas y mucho menos específicas. En acto 1, por ejemplo, en las 3 tuvimos una metodología bastante similar que propuso Tamara, en la cual siempre se comenzaba por un diálogo entre Santi y yo, donde teníamos una correspondencia matérica, en el sentido de que yo o Santi nos mandábamos una carta matérica, o sea, un objeto, una foto, un sonido, no sé, algún tipo de archivo que pudiéramos poner en común, y nos contestábamos, al punto tal de que luego de varias correspondencias ya no sabíamos qué era de quién, y se empezaba a generar. Habíamos tenido ese afecto inicial que era una pieza de otra persona, y luego en la conversación la deformación. Esto que no tengo video, pero básicamente lo que era, a ver, hay el cosito este de Zoom, el de las opciones de compartir pantalla, me jode. Bueno, esto era un parlantito con un pulso, un sonido grave que hacía mover el agua por encima. Es una carta que le mando yo a Santi. Santi, este es el momento en el que Santi recibe la carta y genera esta modificación, que es con el material que teníamos ahí, de hecho,
lo cubre de carbón y hace que el sonido pase a mover, en vez de mover agua, pase a mover el carbón. Y esta carta es la que luego tuvimos el desafío de poner en escena. Y yo como realizadora, como diseñadora, el desafío de traducirlo. El acto 1, que es una instalación, lo que hacemos es plantear un dispositivo, una especie de proposición que se hace con el público, y simplemente confiar en que va a suceder, ¿no? Porque lo que planteamos es al público, no hay performance, es que cómo podemos mantener colectivamente ese espacio estando permaneciendo de a uno en un suelo que tiembla y es de carbón. Entonces, para hacer esta pieza, o sea, para poder generar esa plataforma, ese movimiento, el suelo, fue necesario adquirir conocimientos, muchas de nosotras, que no teníamos, y desbordes, y trabajar con materias poco ortodoxas, porque además tampoco habían recursos como para poder hacerlo de manera ortodoxa. Entonces había que arriesgarse a buscar formas. Acá es donde a mí el conocimiento ese de haber ido a la escuela de la construcción y aprender instalaciones eléctricas me ayudó, porque tuve que armar un sistema, una interfaz de control de unos motores vibradores que se usan para los hilos y para, creo que también los usan para cemento, bueno, en fin, no importa, como cierta complejidad. Y además también un dispositivo de control en el que sí o sí yo tenía que hackear mi herramienta porque no había opción, o sea, yo tenía que poder generar un sistema para poder hacer mover ese suelo. Y además trabajar con carbón, que es súper complicado por el polvo que levanta, la relación con las instituciones, la dirección técnica y el tacto que trabajar con un material así implicaba. Y para mí fue una experiencia muy que me marcó mucho para como ejemplo de materialización de muchas cosas en las que venía. Ese es el armado bastante poco ortodoxo que tenemos de la pieza. Y, por ejemplo, para mostrarles, ese es el motor, el sistema de control. No es el motor, obviamente, es un sistema de control. Y yo acá tuve que empezar a usar un lenguaje de programación, en este caso Pure Data, que es un entorno de programación, y para mí fue un buen ejemplo para poder tener un pensamiento crítico sobre las herramientas. El poder continuar hackeando las formas o los dispositivos que nos son dados, sea una consola, sea lo que fuera, irnos de las zonas de confort nuestras para poder descubrir formas más justas y más justas, lo digo, porque esto, por ejemplo, son sistemas de código abierto, pero sobre todo son algunas de estas herramientas, la mayoría parten de un cero, es decir, de que es necesario construirlas. Esto da para hacer una conversación más específica sobre esto y con alguien que sepa más que yo, de hecho, porque no soy para nada nativa de la tecnología digital, pero es algo que me interesa mucho y que intento estar cerca. Y me perdí lo que iba a decir, pero bueno, que para mí fue un buen ejemplo de poder tener que generarme interfaces
críticas, llamémosle de alguna manera. Y en acto 2, que ya no está el carbón, pero está ese suelo, acá, ese es Santiago, que junto con Eri es siempre una compañía y un colega. Ahí estamos armando una cosa que es el módulo base. Un sistema de 4 maderas que entrelazadas generan una flexibilidad, una elevación y una forma, una inteligencia. Ahí Santi se va a subir. Básicamente eso que está haciendo Santi ahora, al testearlo, es lo que es el gesto que luego, mucho más complejo que eso, pero básicamente el gesto que los chicos luego hacen sobre ellas en la pieza. Para mí algo, suceden varias cosas interesantes con Acto 2. Primero que es una pieza que yo no puedo hacer una planimetría, porque es imposible, o sea, es un entramado al que con una artesanía que hay que estar atenta a lo macro, a cómo va quedando, pero luego a cómo eso funciona, la inteligencia de la propia madera, del propio material, y del material en relación con las performers, los performers. Entonces yo no puedo presentar una planimetría de esto, y si estamos pensando las prácticas de manera política y ética, soy yo, Santi, Eri, con ayuda, quienes lo montamos. No son los técnicos del teatro que llegan y le pasamos un plano y lo hacen. Entonces, para mí, algo interesante de esta obra, de Acto 2, es que el armado es mi práctica. El armado de estas maderas, de este suelo, es mi práctica en tiempo real, que dura 2-3 horas y se hace cada día que la pieza tiene que suceder, porque no se puede reciclar. Ese suelo tiene que estar hecho el cada vez. En la pieza, los chicos, las chicas hacen algo que es muy complejo, hacen una práctica muy compleja que a partir de imágenes hacen una transformación performática bastante alucinante. No voy a entrar tanto en ello, pero solo contarles que básicamente lo que hacen es atravesar en una diagonal. Estoy hablando muy superficialmente porque es realmente complejo su hacer en escena, pero algo muy... eso, muy básico, es que atraviesan una diagonal en el espacio saltando sobre esas maderas. Entonces lo que las maderas, ahí, durante 45 minutos transcurren en esa diagonal hasta salirse del espacio. En ese sentido, las maderas podrían ser entendidas como una oposición, como una oposición que ellos tienen que enfrentar y superar para poder llegar al otro extremo. Pero en verdad, a mí este trabajo de la trilogía me permitió pensar en una cosa que me encanta, que es pensar a las piezas como resultantes de fuerzas de diferentes cuerpos y seres que tienen agencia, en el sentido de que la pieza no son ellos atravesando el espacio. Son, por ejemplo, si lo quiero hacer de una manera reductiva, es ese piso que se opone frente a ese deseo de avanzar, es que resulta la pieza. Suceden miles de otras fuerzas más, de las que no estoy hablando, estoy haciendo un foco muy específico. Pero eso de entender a las piezas como resultantes de fuerzas, también lo vuelve, nos incluye a todas las que estamos ahí adentro. En Acto 3, por ejemplo, son las mismas maderas de Acto 2, pero que forman un muro donde no hay ni clavos, ni tornillos, ni ningún otro tipo de estructura, sino un apilamiento de esas maderas, una lógica de entender cómo esas maderas se pueden autosostener solas. Entonces, esa también es mi práctica en la pieza, construir ese espacio. Y que además
no es algo que yo, o sea, es algo que lo construimos entre todas las que estuvimos en la pieza. No fue un objeto que yo traje, una idea que yo traje, sino fue algo que se hizo en conversación. Acá tengo algunas imágenes de, en Campo Abierto, en Rivera, que es un espacio que gestiona Tamara. Ahí tuvimos la residencia de creación. Y en ese espacio hicimos los primeros muros que hicimos y derribamos. Y ahí estamos teniendo una conversación sobre qué tipo de sistema hacer para construir ese muro. Y ahí, de hecho, ahí yo ya ni estaba, ellos mismos lo hicieron. Entonces, nada, como que para mí este ejemplo de la antropofagia me sirve para pensar en muchas cosas, en pensar las piezas como esas resultantes de fuerzas entre esos cuerpos puestos ahí o esas realidades, en pensar en la creación de un lugar que tiene diferentes materializaciones, en pensar en el armado previo al acontecimiento como una práctica en tiempo real para mí. Y en ese desborde de estar aprendiendo herramientas nuevas y hacer cosas que no sé hacer. Ay, ahí dejé de compartir. Aprovecho y les saludo, que no les había visto. Voy con un último ejemplo. Estos ejemplos de los que estuve hablando sucedieron de una manera bastante superpuesta, por lo cual hay muchos conceptos que se están filtrando entre una conversación y otra, y de hecho la mayoría sucedieron el mismo año y al mismo tiempo. O sea, mientras estábamos haciendo Entre, estaba haciendo Hormigonera, estaba Acto 1, Acto 2, todo sucediendo a la vez. Y eso para mí es interesante porque es un contexto de pensamiento en el que no estoy, o sea, que estamos como en una especie de caldo. Y si bien los estoy usando como para hablar de cosas particulares y los un poco tienen una cierta cronología, esos proyectos y esas preguntas siguen vivos, y cada vez que activamos esas piezas vuelven a aparecer y vuelven a aparecer los buenos y nuevos y otros no tan buenos problemas. Pero específicamente fueron proyectos que yo hice antes de irme a Uruguay, hace 2-3 años, antes de hacer el máster que hice en Madrid, que para mí fue un evento muy importante en mi vida, volver a estar en una instancia formativa, poder estar haciéndome, junto con otras preguntas más incisivas sobre los cómo y los qué, pero sobre todo sobre los cómo. Y este proyecto del que les quiero hablar ahora, para mí es súper fundamental, es donde todavía continúa ahí, o sea, es el proyecto que, además de ser lo que es en sí mismo, es un proyecto de investigación del máster que hice junto a Lina Ruiz Follini, que es coreógrafa, bailarina, performer, curadora argentina, además de la persona con la que vivo. Y bueno, en Táctil, a ver, acá, ahí es que el cosito este de compartir pantalla me vuelve loca. A ver, bien. Bueno, el nombre del proyecto ya dice mucho y su afecto inicial es básicamente ese, es la tactilidad, o una investigación que toma la tactilidad o el tacto como punto de partida. Y tenemos preguntas no solo sobre específicas del sentido del tacto, sino a partir de ahí hacemos como un intento de hacerle preguntas a la visualidad. Y ahí es cuando a mí este proyecto me hackea y me transforma y me continúa transformando como iluminadora, como persona, que la primera afirmación que hice en esta charla es que soy muy visual y que pienso con imágenes y genero imágenes. Entonces,
Entendiendo que en Occidente tenemos una forma de estratificar el conocimiento, de generar ciertas legitimaciones de formas de conocimiento y de circulación de conocimiento, cómo nosotras con Alina podíamos generar diferentes hackeos o subversiones de esas supuestas jerarquizaciones o sistemas perceptivos dominantes, donde lo visual estaba como en esa, o está en la punta de la pirámide, y llevarlos más hacia la tactilidad y en su defecto a la intimidad. Entonces, como que también intentamos reflexionar sobre eso, cuáles son los sistemas de legitimación de conocimiento y cuáles no, qué esconden los sistemas visuales de relación en el mundo, con qué materias y con qué sentidos estamos haciendo y pensando, qué estamos comunicando, cómo nos estamos comunicando y relacionándonos. Entonces, si bien parte de una cierta literalidad de pensar con el tacto y de activar y generar sistemas de estimulación táctil para poder, como punto de partida para pensar. Ay, me perdí lo que iba a decir, me vino como una laguna. Estoy hablando hace mucho. Bueno, voy a continuar, no sé hacia dónde iba. En táctil tenemos o generamos tres zonas, o sea, tres dispositivos, prácticas, sistemas que dialogan entre sí, pero tienen cierta autonomía, que se llaman la mesa, las manos y las lámparas. Que son, bueno, estas tres. La mesa, vamos un poquito así, la mesa nosotros decimos que es una práctica elástica, las lámparas es un concierto performativo y las manos una pieza de coreografía, una pieza de danza. Eso como una forma de ponerle un título, de aprenderlo. En la mesa lo que nosotras hacemos es una especie, vamos guiando una especie de receta donde el público junto con nosotras o quienes vienen no son públicos porque estamos ahí generándolo con ellos. Muchas veces esta tomó forma de laboratorio. Entonces vamos guiando el cocinado de esta masa, que es un slime, pero nosotras nunca decimos que es un slime. Lo que decimos en verdad es que estamos haciendo un dildo líquido. Entonces ahí mientras vamos haciendo esa masa, activamos ciertos textos y hay música también, y al final una activación. Lo que estamos intentando hacer acá, y la razón por la cual nosotras trabajamos con esta masa, es porque nos pareció o fue un agente estimulador del tacto, como un cuerpo que súper estimulador, que nos ponía en una fricción para empezar a pensar. Las lámparas, que es una zona de la investigación que ahora mismo está activa, porque yo de hecho vine a Uruguay a hacer una instalación con Alina a la distancia, en diálogo con Alina, pero a la distancia. Vine a hacer una instalación en el EAC, que se llama Las Lámparas 2, que es como una materialización de lo mismo, pero con cierta particularidad, que es que nosotras... lo que hicimos fue, empezamos a trabajar con las lámparas como forma de también de agente táctil. Entonces, en vez de trabajar con la luminosidad de esas lámparas, intentar trabajar con el calor de las lámparas, de pensar que podíamos hacer, opa, que sin internet, de pensar que podíamos hacer... unos sistemas de estimulación táctil, sensorial, de temperatura, con las lámparas, ya que yo tenía posibilidad de controlar esos pulsos. Pero a partir de estar manoseando, de estar conviviendo con las lámparas, paseando tiempo con ellas, apareció el sonido.
de las propias lámparas prendiendo y apagándose, o sea, pasando tiempo con ellas, se manifestaron, dejaron de ser esas cosas colgadas allá arriba para pasar a estar siendo como unos cuerpos con mucha información. Entonces, a partir de ahí, esta materialización se empezamos a investigar mucho más y empezamos a generarnos sistemas para poder amplificar el campo magnético. O sea, todo sistema eléctrico, toda red eléctrica tiene un campo magnético a su vuelta, y si yo estoy variando la intensidad de las lámparas, si estoy variando la corriente eléctrica, va a variar el campo magnético. Y el campo magnético afecta la señal de sonido. El típico... que es, por lo general es un problema técnico. Nosotras lo capitalizamos de buena manera como lenguaje para poder generar una musicalidad. Entonces, en las lámparas hubo una primer materialización que fue en el almacén de un teatro, tal cual el teatro estaba, cableamos y empezamos a intentar amplificar ese campo magnético. Son unas lámparas que no importa tanto que están iluminando, sino que están ayudando a percibir de una manera no visual. Luego, las manos es la pieza de danza donde además a las manos le tenemos que agradecer poder haber estado conviviendo con profundidad con la amiga Luciana Chieregatti, que por ahí está, que es amiga, colega, familia, que es co-creadora de la pieza. y en esta pieza ellas dos están en escena, yo estoy afuera, pero ellas están en escena muy acompañadas por otros cuerpos y por otras presencias que se desbordan. Nosotros decimos que en la mano estamos intentando hacer, como lo decimos siempre, como intentamos que la óptica pueda devenir áptica. Y ese enunciado para mí es muy revolucionador como iluminadora, porque es continuar intentando desplazar la mirada o desplazar los ojos para un sistema que intenta controlar lo que ve, analizar lo que ve, leer imágenes, sino ponerlo, una cosa que estudiamos bastante con Alina, un texto muy hermoso de Marina Garcés en el que ella dice de cómo podemos intentar hacer que los ojos caigan al cuerpo de nuevo, que los ojos sean parte de un sistema físico y no una cosa que una forma de relacionarse en el mundo de una manera distante, de estar fuera de las cosas. Cómo podemos estar mirando desde adentro de alguna manera. Y si bien yo estoy... estas tres zonas de trabajo, como que este archivo a mí me ayuda a entender la cantidad de cosas que hicimos, que materializamos sin parar, junto con Arina y con Lu. Y todas esas formas se filtran, se comunican entre sí, se informan, y son una, para mí táctil es un paraguas de un lugar donde estar en una investigación continuada,
Además, en las manos apareció una cosa que apareció también, sobre todo a partir del hacer, que fue una que para mí fue muy radical y muy nuevo, que es pensar en otros órdenes, en órdenes que no tienen tanto que ver con lo concreto. Nosotros con las manos decimos que estamos intentando invocar un espacio negativo, que durante la pieza lo que hacemos, tenemos como esta especie de tarea utópica, según como se la quiera ver, de que estamos haciendo aparecer un espacio que está latente, que está oculto, que va a emerger junto con nosotras. A ver, quiero mostrarles. Y empiezan a aparecer unos órdenes más mágicos y menos controlados. Y para mí algo lindo es esto que les decía de cómo las piezas se informan entre sí y, no, y son sistemas de pensamiento muy, muy flexibles y líquidos. Entonces, si bien el slime no está en las manos, no está en la pieza, la sabiduría o la experiencia o la memoria de ese material está en las manos de Alina y de Lu, está en mi propia experiencia física a la hora de estar operando esas luces o ese sonido. O hay un líquido y unas sales de humo que también opero durante la obra. Y que después las lámparas, esa variación de campo magnético, ese usar las lámparas amplificando también incluso su fragilidad y no su utilidad, es lo que forman el espacio sonoro de las manos. Nosotras en las manos trabajamos con un sistema de fluorescentes. El público está dentro del espacio junto con nosotras y esos fluorescentes que se empiezan a activar luego de que Lu y Alina pudieron hacer la magia para que ese espacio negativo apareciera, esas variaciones de campo magnético son las que generan una musicalidad y que además logran creo yo, logran un desborde del espacio, porque el sonido viene, si bien está captado en esos micros que están arriba, a ver si ahí se pueden ver, las personas lo escuchan desde atrás, hay un líquido también que aparece bajo unas sillas, unas sales de humo. A medida que Lu y Alina van desplazando la atención fuera de ellas, que van saliendo del espacio, empiezan a aparecer otras formas de vida ahí adentro. Entonces, para mí táctil es súper interesante como un ejemplo que abarca como todas las áreas de las que hablaba antes, o sea, la colaboración, la metodología, el lenguaje, ese afecto, que empezó quizás siendo la tactilidad, pero luego para mí esa noción de del espacio negativo, de eso que está entre las cosas, de eso que no puedo tocar, se impuso de buena manera para poder abrir la cosa. Entonces, como hacemos una investigación gigante con miles de pruebas, materializaciones de cosas, básicamente para poder pasar tiempo juntas cerca de eso, sabiéndolo, como afirmando lo poco que sabemos. Y además, vuelvo a repetir, para mí es un proyecto que pone en jaque mi propia disciplina, porque al principio yo
pensaba la visualidad como un problema cuando empecé Contacto y me dije, ah, la visión es mala, ha intentado controlarlo todo, hay que abolirla. Y luego me di cuenta que no, o sea, bastante ingenua yo, bastante demoré para darme cuenta que no tenía que ir en contra de ella, sino que tenía que contagiarla. Que la mirada se tiene que contagiar de los otros sentidos y de las otras formas de existir. Y de alguna manera, bueno, Táctil continúa, pero ya en una conversación más conmigo misma, me deja en lo que para mí ahora es el afecto más profundo y más radical, que es esa relación entre la visualidad y la tactilidad. Y que para mí está filtrado en a ver, está filtrado en la mayoría de las piezas que estoy haciendo últimamente o que son preguntas más transversales a las piezas, o sea, no solo están respondiendo a las preguntas específicas de las piezas, sino que atraviesan. Entonces, claro, yo estoy inventándome y descubriendo y perdiendo y errando, o no sé, probando unas diversas formas de poder materializar esto, de cómo poder hacer que los ojos toquen, o que los ojos no aplasten los otros sentidos, que estén en un sistema mucho más, que desde la iluminación, para hablar específicamente de lo escénico, que la iluminación esté en convivencia con otras formas, y me hago preguntas en relación a eso, de si la imagen puede ser relacional, si la visualidad puede invitar a la experiencia, porque es no sé si puede o no, creo que sí, confío en que sí, pero de que a través de la imagen podemos favorecer a que exista una experiencia sensible, no solo a través de los ojos, sino por un tipo de invocación o de convocatoria. Si podemos crear situaciones a partir de imágenes, o si son las imágenes solo relatos, cómo podemos crear acontecimientos desde la visualidad, y de cómo organizamos la perspectiva, cómo organizamos los sistemas de simbólicos, de si hablamos de significados o si hablamos de sentidos, y si estamos hablando de sentidos en tanto fuerzas, en tanto una red de agencias de diferente índole, tenemos que aprender otras formas de hacer de las que nos enseñaron, que no son simbólicas, sino que son de afecto, básicamente. Y ahora mismo, no sé, yo muestro este ejemplo que es un trabajo que hicimos con Carolina Campos y John Fiadeiro, que es una obra que se llama Saba Exploser, en la que básicamente lo que yo hice fue armé un, esto que es una, a ver, tengo unas fotitos acá más específicas, a ver. Un poco el proceso de creación, esto es una maqueta del proceso. Lo que hicimos fue trabajar con luz indirecta. La luz que rebota sobre, que está fuera de la escena y rebota sobre un tejido, y esa es el color de la luz, no está en la luz, sino está en el material sobre el que es reflejado. Y las variaciones de esa luz son variaciones del color de la tela. Entonces es una luz fija que lo que cambia es la materialidad sobre la que es reflejada. Entonces esta es la maqueta, un poco cómo se termina viendo, a ver. Esto es... porque hay un hackeo ahí nuevo que yo me hago, que es que las escenas, los cues, que además es algo que yo detesto y que estoy intentando siempre como poner en problema, no son minutos de una programación, sino que son metros de tela. O sea, si quiero que haya 6 minutos de gris, entonces va a tener que haber X metros de tela.
después de vuelta, como tuve que, como iluminadora, aprender a usar motores. Y esa es la cortina que tiene ese motor. Así un poco como se ve. Esas son las tres líneas de luces fijas. A ver, quiero mostrarles. La gente está a los dos lados del espacio. Entonces algo que también para mí desde hace tiempo viene siendo importante, que es que intentar pensar que la luz, que estamos todos bajo la misma luz. O sea, que yo no estoy controlando hasta dónde está llegando esa luz. Quienes están viendo la pieza están siendo igual de iluminados que Caro y Joan. Un poco esto, así en cámara rápida, es lo que sucede durante la obra. O sea, esa transformación de la visualidad, de la percepción, porque los colores, es bastante loco lo que sucede con los colores. Y es una luz muy fotográfica también, entonces tiene un plano que sin querer termina siendo muy melancólico. Pero es imposible, o sea, para quien lo está viendo ahí, hay una directa relación entre la materia, o sea, esa materia que está ahí cambiando y pasando, con lo que estamos viendo, o sea, como una consecuencia de algo matérico. Eso como para dar un ejemplo de operaciones en las que estoy intentando, más allá de las preguntas específicas de la pieza, como construir una mirada. O sea, no creer que quienes vienen a ver una pieza ya saben cómo tienen que verla. Ese espacio, ese lugar, lo construimos juntas en una duración. Entonces, por eso también tiendo a hacer movimientos muy lentos de iluminación, donde empezamos en un lugar y juntas podemos llegar a estar en otro lugar. Por ejemplo, esta es una pieza que se llama Peso Muerto, en la que yo hacía, a ver, acá tengo un gradiente de un cambio de luz, que empezábamos en un espacio muy concreto, blanco, y terminamos en un verde muy intenso, muy saturado, durante 45 minutos de pieza, y tiene unos pasos muy complejos para poder construir ese cambio climático. Climático no me refiero por ambiente, sino por meteorología, o sea, una otra temperatura que viene. Y el último paso, o sea, toda esta luz terminaba en dejar encendida, si van, es como una composición sustractiva. O sea, eso es algo que yo siempre pienso con la iluminación de las piezas, que cuando voy a iniciar, todas las luces están ahí puestas. Todo está ahí sucediendo y en diferentes capas de percepción. Lo que yo voy haciendo es ir quitando velos o ir sacando capas para poder dejar de ver lo que está abajo. Entonces, ese ir sustrayendo, ir quitando capas, terminaba en un cue que no era un cue programado, sino que era que en 28 segundos este filtro, que era el cenit estaba puesto en el centro del espacio, en esos 28 segundos se quemaba. Entonces pasaba de ser el verde más saturado, o sea, como el pico máximo de la pieza, más saturado, a quemarse y transformarse por su propia materialidad. Y aquí, a ver, yo no sé si tengo... Creo que no tengo... Aquí estaba quemado a medias. Terminó siendo una luz muy fea, fría, o sea, se rompe lo que veníamos construyendo. Entonces ese tipo de hackeos son los que hablo, de intentar tener una relación matérica en algún punto con la mirada o con la visualidad. Y eso ahora mismo para mí es un gran desafío, un gran afecto, algo que implica tener un entrenamiento de aprender a atender, si quiero generar espacios de sensibilidad, tengo que yo primero volverme más porosa y más sensible, aprender a notar.
Bien, y dejo de hablar. Es que, Chichi, que abra un poco el diálogo. Por favor. Bueno. Hola, ¿cómo están, profes? Mi nombre es Julieta y me encantó mucho las obras que realizaron entre ustedes y los compañeros. Muy buenas. Bueno, qué bueno. Las cámaras apagadas. Muestren las caritas. Cuento. Bueno, ahora en realidad es como abrir el diálogo. Y Julieta, no le veas la cara, pero no sé dónde andás. La idea es como abrir el diálogo. Una charla como con mucha información. Sí, estoy anotando aquí las informaciones que me fue dando acá la profesora. Y muchas me parecieron muy interesantes. De cómo hacían los contrastes de luces y sombras, de los sonidos con las luces. Si quieren, la idea es seguir así, un poco como inició Julieta, conversando al tiempo que cada una encuentre, intentando no superponernos porque somos 46. Entonces, no va a ser necesario por ahora moderar así con orden, pero si veo que hay muchas que quieren hablar, podemos buscar un modo de que vayan avisando en el chat, por ejemplo, y yo voy haciendo una lista. Pero en principio creo que puede ser invitarlas a traer preguntas o traer cuestiones que tengan que ver con toda la exposición que hizo Leticia, que fue muy muy espesa en el sentido de con mucha información. Sí. A mí hay algunas cosas que también me gustaría compartir como para abrir el diálogo y para no sé, tomar, que son esto en el hacer en el presente que trae Leticia, el hacer en la práctica, y aparte en este presente que nos exige a nosotros pensarnos un montón. Justo ahora estamos en un momento de hacernos y de rehacernos y de posicionarnos también en este hacer. Entonces, algo que trajo Leticia fue este espesor en la práctica, ¿no? En el ir haciendo, y que compartió muchos trabajos en los que hay mucha colaboración y cruce. Y bueno, y estos desplazamientos de los lenguajes, anoté varias cosas, pero que en el que están estos afectos, habló desde cuestiones más macro como los afectos inasibles y esas materializaciones y lenguajes, hasta cuestiones muy, muy táctiles, como de qué manera las cosas nos hablan, ¿no? Por ejemplo, las lámparas perciben, o de qué manera nos relacionamos con las cosas. Y esas cosas nos arrojan un modo de relacional distinto quizás al que estamos acostumbrados en otros contextos, ¿no? No son quizás estos de exploración. Entonces, como que las invito así a eso que inició Julieta, de ver de qué manera todas estas cuestiones que fue abriendo Leticia repercuten o las vemos reflejadas en nuestros trabajos, qué apareció y qué quieren traer, qué cosas están ahí latentes. Son las 6:20 y tenemos un buen ratito, como en realidad esta Zoom está abierta hasta las 19, corríjanme si no, así que quizás menos cuarto tenemos que ir como dándole un o menos cinco. Un final consciente para que no se nos apague repentinamente todo, ¿está? Okay. Bueno. Yo tengo una pregunta, no sé si tienen lista o hablo. Habla. Hola. Habla. Sí. Bueno, hola, habla. Hola a todas. Solo una cosita, Meli, solo una cosita. Vamos a ir hablando así al tiempo, con cuidado y percibiendo los espacios vacíos. Y si una vez que terminen, recuerden apagar de nuevo el micrófono, así sí. Siempre hay una persona con el micrófono abierto, ¿está? Perfecto.
Perfecto. Relajo con orden, se llama eso. Yo levanté la manito ahí en el chat, muy, muy disciplinada, pero no está bien, ¿no? Bueno, Leticia, me encantó tu exposición y muchas gracias por compartir de verdad tu trabajo. Es, como decía Vera, súper denso, denso, no de pesado, no, denso, la reflexión aparte que hay detrás de todas las cosas y las preguntas, que me pareció bien interesante eso también de tu trabajo, cómo hay preguntas que articulan la búsqueda, ¿no? Hay preguntas permanentemente y hay un preguntar y repreguntarse, está esta cuestión metodológica que vos decías adentro de ese campo, esa primera esfera que nos planteabas, que se percibe y que da como resultado algo bien interesante. Me gustó mucho, de verdad. Te quería hacer una pregunta puntual sobre esto. No sé si puntual, en realidad no es puntual. Cuando hablabas sobre antropofágico, y luego después en otro de los trabajos mencionaste lo mismo, ¿no? Comentabas esto de aprender a usar los motores, y que, bueno, el tema de meterte con los sistemas de código libre para ver algunas cuestiones, y dijiste algo así como, bueno, en estos contextos, haciendo alusión obviamente a nuestros contextos, donde los recursos técnicos, materiales y demás no son tantos, como que el trabajo es así. Yo vengo del campo de estudios de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, y una cuestión que se habla en general en relación a la producción de conocimiento científico tiene que ver, o hay un concepto bien interesante que es de las innovaciones basadas en la escasez, ¿sí? Entonces lo que se plantea es que la heurística de la búsqueda es diferente, y por tanto también los productos son diferentes, y hay muchos casos, uno puede ver tecnologías hechas con bajo costo, cuestiones así, que funcionan, que se difundan rápidamente, y que son... Y que bueno, la búsqueda y la construcción es distinta y el resultado también. Entonces cuando vos hablaste, me disparaba para ese lado y me preguntaba, ahora además que tenés la oportunidad de estar acá en Uruguay y estar allá en el norte, en lugares quizás con más recursos y demás, entiendo que el proceso de construir un dispositivo, un acontecimiento, que además en sí mismo siempre es diferente, cada vez que lo instalás es diferente, ¿no? Pero... el resultado entendido como producto, aunque es feo llamarle producto a un acontecimiento, en contextos donde de abundancia de recursos, o si no, notas, es diferente, digamos, hay patrones o trayectorias, si lo tratamos de entender como una tecnología, ¿no? Hay patrones, sí, o trayectorias diferentes. Eso. Sí, sin duda. O sea, cada contexto tiene sus propias legitimaciones, de alguna manera, si se quiere, y sus propias necesidades, hackeos, que son diferentes. Para mí, o sea, hay algo que yo tengo una profesión que es técnica, o sea, todas trabajamos con diferentes tipos de tecnología, una será el cuerpo, otra será una herramienta exógena, pero bueno, la tecnología, sobre todo la tecnología digital y a la analógica en relación a la electricidad y el sonido, forman parte, es mi lenguaje, o son parte de los lenguajes que manejo. Pero yo no puedo hacer un uso apolítico o acrítico de esas herramientas, en el sentido de que no solo tiene que ver con la precariedad, o sea, para mí es una posición. Quizá empieza a ser una zona de pensamiento específico por la necesidad. Lo primero que es que cuando yo empecé a trabajar me parecía delirante y la pasaba muy mal con los montajes, además, porque pasaba 6 meses, estoy hablando en pasado como si esto yo ya estuviera del otro lado, y no es verdad, eso es lo que generé otras estrategias para poder relacionarme con eso, y ya no tengo los nervios de antaño. Y tengo otras, los proyectos también los encaro de otra manera. Pero digo que para mí era totalmente delirante que yo, o sea, era imposible que yo pudiera estar en el nivel de práctica filosófica y práctica de investigación en relación a mi trabajo, era imposible que estuviera a la misma altura que mis compañeras si yo solo tenía 2 horas para programar y 4 para montar. El día antes del estreno, donde estaban los nervios de todas, donde mi propia inexperiencia, los leones de los teatros esperándome para comerme como carne joven. Entonces, obvio, como que lo primero empezó siendo por una necesidad de supervivencia, empezar a usar la compu, empezar como a hackear las herramientas que me eran dadas.
porque además yo no solo no trabajo con las consolas de los teatros, sino que además tampoco trabajo con simuladores de consolas, o sea, he intentado generarme un entorno bastante más flexible y que no esté, porque cada tecnología tiene una afirmación sobre de mundo, ¿no? Y una y un resultado más o menos predigitado. Entonces las consolas de luces están pensadas para, básicamente, estoy hablando de una manera, acá, Laura, vos que estás por ahí me puedes ayudar con estas afirmaciones que estoy diciendo, pero básicamente en el teatro hay una preponderación de trabajar en una línea de tiempo única, es decir, en una sucesión de imágenes, que llamamos cues o escenas de luces. A mí eso me quedaba corto y siempre fue complejo, porque las piezas estaban trabajando en una simultaneidad de capas y de fragmentaciones que yo, ¿cómo podía estar diciendo? Entra ella por la diagonal izquierda, ¡pum! ¡Go! Como que siempre esa línea de tiempo fue un problema para mí. Entonces, digo que no solo tuvo que ver con una precariedad, sino con intentar encontrar formas más próximas a los mundos que queríamos creer o a los mundos donde queríamos vivir, de alguna manera, y los sistemas visuales donde queríamos estar. En relación a países subdesarrollados, países desarrollados, o sea, sin duda que hay mayor acceso también a las herramientas de hackeo, eso sin duda. O sea, hay mayor acceso a poder trabajar. A mí eso me pasó la primera vez que me fui a trabajar afuera, que hace ya bastante, porque por suerte, o sea, la danza se ha internacionalizado un montón y yo aprendí mucho de poder estar en diferentes contextos, trabajando con gente que tenía otras maneras de hacer entre sí, no solo en relación a mí. Entonces cuando viajé dije, nada, tenían un montón de tecnología que yo desconocía y que me gasté todo el dinero que gané en poder traérmela, y eso fue un puntapié inicial. Pero ahora mismo lo que yo más puedo decir sobre las condiciones de trabajo es que en Europa yo estoy pudiendo tener muchas más instancias de residencia técnica. De residencia técnica más convencional, porque como les mostraba, nosotros con Pardo, con Entre, con Hormigonera, estábamos practicando desde el momento cero, no es que tuvimos que esperar a ir a un teatro para poder practicar. O sea, los proyectos se hacen a partir de lo posible, no de la especulación de cuando seamos ricos y famosos. O sea, se hace a partir de lo que nosotros podemos y esa idea de cada micro situación como una especie de agujero de conejo donde poder entrar e irse con profundidad. Pero sí que, o sea, como iluminadora, que es lo que estoy practicando más viviendo en Europa, porque estoy trabajando para otros en proyectos que no son míos, con mucha más asiduidad que antes, pude avanzar mucho en la materialización, porque pude trabajar en residencias técnicas, sobre todo. Piezas que me ha tocado tener la suerte de estar 3 meses, 3 meses, perdón, 3 semanas en un teatro solo para eso. Como que, nada. De todos modos, esto no es una condición para todo el mundo que vive en Europa, y no estoy queriendo generalizar, porque, no sé, nada tiene que ver Francia con Portugal, y bien se nota en los resultados, no porque los franceses sean mejores que los portugueses, digo que se nota en el tipo de lugar donde ponen la pregunta y donde están legitimando el conocimiento, de alguna manera. Pero sí, en relación a la técnica puedo decir eso, como que lo que ha sido muy revolucionador para mí es poder trabajar más con el teatro. Quería hacerte una consulta de ti. Sí. Mi madre perdió la visión, uh-huh, y quería saber sobre el lenguaje inclusivo, uh-huh, que tenga que ver con la gente que tenga baja visión y la gente que haya perdido la visión. ¿Cómo sería el arte de incluirlos ambos? Claro. Ahora mismo, yo, que eso que contaba, que, o sea, a ver, el arte de la inclusión no lo sé, pero sí la curiosidad o
el deseo de también ponernos en otros lugares. Y ahora mismo, este trabajo de las lámparas que estoy terminando de montar en el EAC, en el Museo del Espacio de Arte Contemporáneo, que es eso que yo contaba de táctil, es una instalación lumínica, porque son lámparas, pero son lámparas que no para ver, son lámparas para sentir su calor, para escuchar su variación de campo magnético, para generar una situación de cierta inmersión y de cierta... es loco porque no es introspección, porque no es como que estás ahí adentro para caer adentro de vos misma, pero porque estás más en relación con ese propio material, pero sí de cierto recogimiento. Y ahí me parece que es una forma de poder abrir, volver más porosa la dimensión visual. No, muchas gracias. No, por nada. Yo tengo una consulta también. Sí. Yo quería preguntar si lo que hablaste de la pieza como un resultado de fuerzas de agentes que están presentes en la pieza, de alguna forma está relacionado con lo que hablaste al principio de desafiar esa estructura hegemónica que tiene el... Y bueno, no sé si eso tiene... O sea, si el hecho de trabajar con eso, pensando de esa forma que la pieza es un resultado de fuerzas, de por sí desafía, o si lo ves que en determinada perspectiva tiene alguna relación esos dos conceptos. Sí, seguro que sí. Y de hecho, o sea, yo no puedo afirmar de que cada vez que hago una pieza logro generar esa, o con mis compañeras, no solo yo, ¿no? Pero que digo, no es que puedo afirmar que siempre lo logramos. Es como una pregunta que está cerca sobre cómo las piezas en tanto lugar, la investigación en tanto lugar de esa danza alrededor de la cosa, permite que haya una circulación de fuerza, que no haya como... Creo que eso debería ser un deber, un objetivo, como de tener la suficiente, crear materializaciones lo suficientemente porosas para que se puedan contagiar entre sí, desbordar entre sí, y que no haya dominios o monopolios dentro de esas situaciones. Porque además, más allá que estamos hablando de expresiones artísticas, también estamos hablando de relaciones humanas ahí adentro y de relaciones de las humanas con las no humanas. Entonces todas esas preguntas son más que pertinentes, y no solo pertinentes sino necesarias. Y además, yo como iluminadora también, eso es una posición que yo tengo, mi trabajo no deja de estar en el mundo, en el sentido que no puedo creer que mis prácticas van a ser ingenuas o no van a estar generando posiciones políticas. No importa la cosa que hagamos, seamos panaderas, carpinteras o iluminadoras, hay que hacerse esa pregunta. Y no siempre, yo no paro de equivocarme, y no paro de afirmar, y no paro de querer tener el control, y me equivoco un montón en base a eso, pero ya tenerlo cerca y estar intentando siempre actualizarlo y recordarlo es un buen puntapié inicial para ser mejores personas. Ahí en el chat, Nicole, un estudiante de la licenciatura, hizo un comentario que se puede leer. Sí. ¿Lees vos, Vera? ¿Querés? ¿O leo yo? Sí, le podemos leer en voz alta o que cada uno. Dale, léelo, Leti. Les escribo por acá porque no sé cuán bien funciona mi audio. A la compa que comentó que su madre está perdiendo la visión, le comento que quien escribe es una estudiante de arte ciega. Si bien en principio el acceso al arte es complejo,
como el acceso a todo, porque vivimos en un mundo bastante inaccesible, hay varias herramientas a las que se puede recurrir, varios proyectos realizados ya, y mucho también depende de la inventiva y la disposición de quienes nos rodean. Gracias, Nicole. Un placer. Yo pensaba una cosa, que no es una pregunta en realidad. ¡Ale! ¡Hola, Chichi! Yo decía que hasta que no venga un tachito de luz y te diga ¡Hola, Chichi! No vas a parar. ¿No? Era como que hasta que los agujetos no me digan Chichi, yo no paro. Pensaba que podía ser como un lema tuyo. Pero nada, era un comentario choto. Te quiero, divina. Hoy es jueves, Ale. Voy a ayudar a Melisa, que tiene la mano levantada hace rato. ¿Es vieja o es de ahora, Melisa? La mano es vieja, pero yo soy joven. También ahí hay muchas caritas, compañeras que estuvieron en los... Creo que hay representantes de todos los proyectos que traje, así que también se puede abrir las preguntas para ella. Está Eri. Buenísimo. Yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver con eso. Bien. Bueno, primero voy a empezar diciendo que me encantó. Conocí algo de tu trabajo, pero quedé fascinada con todo. Me gustaron muchas cosas. Esto del trabajo con el desborde, esto de estar siempre en el límite, desde lo técnico, no solamente de lo que vos hacés, sino de cómo utilizás los materiales, las herramientas, esto que decís todo el tiempo, que hackeás los instrumentos, los elementos, etcétera. Eso me parece fascinante. Pero mi pregunta iba para esto, el trabajo colaborativo. ¿Cómo es que se arman los equipos? ¿Cómo es que empieza esa dinámica en el trabajo colaborativo? Me da mucha intriga. ¿Alguna de mis compañeras quiere ayudarme? Para si yo no sigo hablando por las demás. A ver, voy a decir algo antes de que ya se animen, pero me encantaría que vinieran a hablar conmigo, que está Lina y Eri, Bruno. Para mí, no sé, o sea, yo, la mayoría de los proyectos más profundos en los que yo he estado han sido desde o crearon la amistad, o sea, una forma de relacionamiento humano muy... como una zona que quiero poner en valor, o sea, como un elemento que quiero poner en valor. Aunque muchas relaciones de amistad o relaciones muy íntimas y profundas nacieron a partir del trabajo, no solo dentro del trabajo. Pero muchas veces, por ejemplo, Hormigonera, que es un ejemplo del que hablé, yo les convoqué a ellos todo el tiempo hablo en masculino y no sé en qué hablar. Estoy intentando hackearme y me cuesta un montón. Cuando escribo es más fácil, pongo X y ya está. Bueno, en fin. Estaba diciendo que yo ahí les convoqué y lo primero era que quería pasar tiempo con ellos, o sea, quería pensar con ellos. Y eso fue un deseo súper profundo que quiero poner en valor también, porque no son solo objetivos profesionales, curriculares, los que nos pone a querer estar cerca. O sea, las investigaciones también nos dan lugar para poder estar cerca de quienes queremos estar. Amigas. ¿Puedo agregar algo? Hola a todas y todes y todos, y gracias por la charla increíble. A la pregunta que hacía Karen, pensé en dos cosas.
Una que tiene que ver mucho con los contextos en los que creamos y en los que habitamos, que a veces, y que tiene que ver con esto que decía Chichi también de la amistad, pero no solo, como ya hay, yo soy argentina, pero hace tiempo que trabajo y que soy medio uruguaya también, o medio brasilera, o medio chilena, o medio no sé. Entonces hay una serie de acciones y de proyectos como FITCU, como festivales en los que nos venimos encontrando, o espacios que generan formas de investigar, o el proyecto de la licenciatura mismo, que ya es un nivel enorme de llevar a fondo estas ideas, que han colaborado históricamente y han colaborado para que aprendamos de alguna manera a pensar en colaboración, y que en muchos casos han aparecido por accidente o por intuición, o mismo alimentadas por esos contextos, estimuladas por esos contextos, acompañadas por esos contextos, que por eso es tan importante políticamente, institucionalmente, colectivamente, defenderlos y construirlos, ¿no? Porque también eso es parte de vínculos de amor y vínculos de pensamiento que se afectan uno al otro. Es una cosa que quizás explica un poco cómo esos encuentros acontecen, con intuición, pero a veces con estructuras que acompañan y que nos ayudan a aprender. Y otro es que quizás algo interesante que pasó en nuestra colaboración en Proyecto Táctil es que en un momento, claro, hubo que aprender a cómo íbamos a estar trabajando y viendo la misma cosa, el mismo objeto, la misma situación, sin convertirnos en la otra, sin saber lo mismo que sabe la otra. ¿De qué manera podíamos tener un diálogo y tomar decisiones, que ya iba más hacia adentro, no de cómo surge la colaboración, sino de qué se trató, que llevó mucho tiempo y mucha paciencia y un montón de frustración por momentos, ¿no? Porque es como yo, que vengo de las prácticas del cuerpo y de la coreografía, puedo ver de alguna manera, no solo ver, decidir con, en este caso, Leticia, que viene de las prácticas de la visualidad y del espacio. Entonces ahí hubo como, y sigue habiendo, un aprendizaje que es muy rico y que tiene que ver con la escucha, que tiene que ver con cómo podemos enunciar lo que estamos viendo, o de qué se trata estar viendo algo sin solo hacer la experiencia de practicarlo, o de considerar que practicar es solo poner el cuerpo físico, que sería algo que decimos, por ejemplo, que la luz es un cuerpo en las manos. La luz la tratamos y la consideramos como un cuerpo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es ese cuerpo que está con mi cuerpo en escena? Y eso es parte del pensar en colaboración. Eso. Total. Hola, voy a sumar. Hola a todas, todos, todis. Chichi. Hola, Voy a sumar y agradezco lo que dijeron. Sigo con la respuesta un poco a lo que preguntó Karen, y sumo y estoy de acuerdo con todo lo que dijo Alina también, pero como de toda la durante toda la charla, Chichi, que estuvo buenísima, siempre sos una sensei. Como que en un momento como lo que dije, que creo que es como lo que es como el asombro es también lo que hace que, no sé, hacer esos trabajos en colaboración,
como que todo, en todo momento de todo lo que estuviste hablando y sobre también reviví un montón de cosas, y dije, wow, fue como por el asombro, o sea, como, y las cosas como que me asombran y son las que más me interesan, que no quiere decir que sea lo que me, lo que sea espectacular, sino es como, como la curiosidad de eso, de algo por ahí, como por esas cosas que nos asombran, ¿no? No sé, como me hizo pensar pila en eso, y hacer como un poco todo lo que me hace hacer, tipo, ah, como el atardecer, no sé. Total. Todo eso. Hay en Donna Haraway, en el libro este, de Seguir con el problema, ella dedica todo un capítulo a pensar la investigación como una práctica curiosa, y cómo desde la amabilidad que tenemos con las cosas, y cómo desde la humildad para con las cosas, es la forma en la que las podemos volver interesantes para las demás también, y para sí mismas. Creo que estar sensible a las demás, sean humanas o no humanas, nos ubica en el mundo, de alguna manera también, de no estar trabajando para controlarlas o dominarlas, sino para poder, como que nos generamos estas obras, estas investigaciones, básicamente para poder estar, pasar tiempo con lo que nos gusta, con lo que nos capta, y no podemos decir mucho de ello, con ese afecto, con los afectos, que además ni siquiera nunca es solo uno, y está por todos lados, y se filtra por todos lados. Y además una cosa así que... ¿No la puedo preguntar? Sí. ¿Hola? Hola, Chichi. Bárbara. ¿Sí? No. Sí, hola. Sí, sí. Hola. Una pregunta cortita. Quizá, bueno, llegué un poco tarde a la charla, quizá ya lo dijiste, pero... Nunca en realidad te lo he preguntado, que admiro un montón tu trabajo, ya revisaré lo que se grabó de la charla que no alcancé a escuchar, pero una pregunta es, ¿por qué llegaste a la danza y no estuviste, por ejemplo, en el teatro, una práctica común en Uruguay o en Argentina? Como quisiera saber, pensando también que estamos como en esta charla de la universidad, como ¿qué hay en la danza o qué te hizo llegar a la danza principalmente? ¿Por qué has seguido escogiendo ese camino? Uh-huh. Más allá de los afectos, ¿no? Que por supuesto que sé que va a ser una respuesta. Eso. Ya lo dije, no, eso, Bárbara. No, no, no. No, 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 pero en serio, no, igual es re, o sea, es re interesante siempre volver a eso. O sea, llegué por un golpe de suerte, que era lo que les contaba, no tenía nunca pensado ni siquiera ser iluminadora. Yo me interesaba más trabajar sobre el espacio, pero cubrir a un iluminador, que era Arauco Hernández, que no podía viajar a Buenos Aires, a el COCOA, se llamaba, un festival que había en Buenos Aires, Alina, ¿llamaba así? COCOA, sí. En la sala Pata de Ganso. el iluminador, hermano de Ayara, que además tampoco es iluminador, no podía viajar, y mi profesor de iluminación estaba terminando una clase y dijo, che, ¿alguien quiere ir a Buenos Aires a cubrir a un iluminador que tiene que ir, no sé qué? Y yo hice, levanté la mano, y ahí me fui. Estaba viviendo con Ale en esa época, que no sé si se fue, Ale, no la veo, ahí está Ale. Ella fue muy cómplice de toda esa época y de las aventuras de mis inicios en la danza, donde para mí, como les contaba, eran hippies del contact. Pero rápidamente cuando llegué me di cuenta como de la oportunidad, y me di cuenta que de repente yo fui hiper afortunada por muchos aspectos. Primero porque yo sé que cumplí un rol de cubrir un vacío, porque no había nadie colaborando al mismo nivel que yo,
no al mismo nivel de porque lo que yo hacía estaba bueno. De hecho, al principio tengo muchas cosas por decir sobre las cosas que he hecho, pero sí con mucha entrega. Yo tenía 22 años, 23 años y estaba, me quería ir a por todas. Pero había mucha receptividad por parte de mis colegas, pude trabajar con mucha gente a la vez, entonces no me tuve que casar con ninguna forma de ver o de hacer. Eso ya, esa multiplicidad para mí fue hipernutritiva. Luego, como iluminadora, de manera más particular, nunca había escenografía, o nunca había un espacio. Entonces, la iluminación venía a cumplir muchos tipos de órdenes, espacial, temporal. Entonces, yo supe inmediatamente que iba a ser un terreno de formación increíble. Pero sobre todo fue lo humano, o sea, la permeabilidad que había para poder hacer y errar. Y en el teatro yo, mientras fui estudiando, me fui desencantando un montón, porque nada, como un teatro muy dirigido y una forma de diseñar muy dirigida hacia los contenidos, como hacia proyectar diseños que tenían, que se relacionaban con referencias y nunca con lo que estaba sucediendo en el estudio, en la sala de ensayo, como que yo tenía que traer cosas del mundo que yo no conocía, sino que me relacionaba con ellas de manera por referencias. Y en el teatro yo nunca, igual no tuve experiencia, no puedo hablar de teatro, pero en mi formación en teatro nunca me enseñaron a aprender a leer lo que está sucediendo, sino que me enseñaron o me incentivaron a que yo sepa cosas del mundo que está allá, afuera de la sala, que yo tenía que traer y representar. Y en la danza me di cuenta que no, que yo podía crear mundos, como crear relaciones, y no tenía convenciones a las que atarme. Porque a mí lo que se me había dicho en la escuela era que la danza la tenía que iluminar con calles para poder resaltar el volumen. Punto. Siguiente capítulo. Entonces, básicamente lo que hago es no usar calles. Igual a un poco uso. Lo que no uso son puntuales. Pero para mí fue lo que dice Alina, el contexto. Un agente en un tiempo, en un espacio, en un momento institucional también, yo soy producto de un contexto y soy parte de ese contexto. Por eso son. Tichi, igual no te olvides que hiciste una obra iluminada para la Comedia Nacional de Uruguay dirigida por Legón, no es menor. Pero fueron visitas. hice ópera también. Bueno, con este comentario. De ópera, lo iba a decir. Ah, se nos va a cerrar el Zoom. Que hagas un cierre, o simplemente como que, porque nos quedan, son y 56, nos quedan 4 minutos, entonces como ser. Vamos a desaparecer. Va a desaparecer nuestro contexto. Y no sabemos, tenemos la sala reservada hasta las 7, entonces no sabemos qué puede pasar después de las 7. Podemos seguir tocándonos telepáticamente o... Realmente ese es el incógnitus de esto, es si se apaga de golpe o si sigue, pero se apaga de golpe, dice Karen. Antes de desmaterializarnos, dejo ahí un doc, un Google Drive ahí que les compartí en el chat, con algunos links de cosas de las que estuvimos hablando, que me parece que está bueno, algunos también, no solo cosas mías, sino que puedan estar en relación con otras, con colegas, o con espacios, no sé, ahí les mandé un link, y está mi mail, entonces me pueden, si quieren decir algo. Nada, yo hiper agradecida, o sea, para mí como que estar pensando sola siempre ha sido lo peor, y poco enriquecedor estar en un soliloquio ahí personal. Entonces, muy agradecida con las chiquilinas de la licenciatura por abrir este espacio, y increíble toda la gente que se sumó, y siempre dispuesta a lo que puso en valor Alina, que es crear contexto,
y estar cerca y no estar ahí en búnkers. Así que eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Chichi, por esta charla y a todas las presentes también por estar aquí. Y veremos cómo continuamos en estas charlas, ¿no? Y en estas prácticas. Sí. Vamos a seguir inventando cosas de la licenciatura para tenerte cerca y, bueno, y tenerles cerca. Hay que repensar la carrera de iluminación, que deje de ser de teatro y que pase para danza, no sé. Obvio. Hay que hackear todo. Eso. Yo ahora estoy con un pequeñito proyecto durante la cuarentena, que si lo logro un poco llevar adelante y compartir, se los paso a través de las chiquilinas. Que nada, en esta época yo me estoy también pensando mucho cuáles son mis referentes y a quién, con quién estamos pensando, a quién estamos dejando hablar, a quién estamos escuchando. Para mí esto también es una forma de estar pensando en eso, como entre quiénes hablamos. Y es que estoy haciendo como una serie de conversaciones con iluminadoras, con mujeres diseñadoras de diferentes contextos y edades. Entonces, si eso avanza y ellas me dan bola, se los comparto. Como formas de escuchar a otras y no solo lo que yo tengo para decir. Está Laura por ahí que la tengo que invitar a conversar. Hay un modo, creo, de bajar o de copiarse los links que puso Leti en el chat. Porque cuando terminemos el Zoom, todo se va. Entonces, si quieren recorrer el chat y copiar los links o copiarse el mail de la Chichi, como para seguir el diálogo, parece que no se apaga a las 19. Primero porque ya son, y Melissa me dijo que hay una clase en un ratito, pero no es ya. Así no. Que nada, eso. Vamos a hacer un fade out. Suave. Mejor. Tengo una propuesta para hacerles, si no, para hacer un fade out. Si alguien no tiene, quizá alguien tiene ganas de decir algo en particular. Si no, hago una propuesta para hacer el fade out dramatúrgico. No, lo único que pensaba es que aquí hay también personas que no son de la licenciatura, que está bueno que a través del documento puedan, con esto que vos ofrecías, Leticia, a través del documento puedan acceder a vos o a lo que sea. Sí, obvio. Registrarles para mandarles la información después. Entonces, pero ahí en ese doc, que está abierto para todo el mundo, está mi mail. En la página que yo tengo ahí, el Tumblr, también está mi mail, así que hay formas de llegar. El doc lo tenés que habilitar en el doc, pero... Ya está habilitado. ¿No está habilitado? Ah, ya lo habilito. Bueno, lo hago ahora porque no sé cuándo nos van a sacar de acá y prefiero hacer el fade out. Dale. Bien, yo les cuento una cosa así de algunas de las cosas que me está pasando en este momento muy transformador, y es que me topé con sobre todo una mujer, una música que se llama Elian Radig, que es una música que casi tiene 87 años, 88 años tiene y sigue produciendo, y que en los 50, 60, 70, hasta el 2000 trabajó con un sintetizador modular, o sea, trabajó con música electroacústica. Ahora está practicando las mismas cosas, pero con instrumentos acústicos. Y entré mucho en su mundo y la estoy investigando mucho y la estoy escuchando mucho. Ella creo que hace del sonido una materialidad y de la escucha una práctica, entendiendo como que la música está dentro, o sea, que la música no tiene sonido, sino que el sonido tiene la música, y que ella tiene esta imagen de como de la música o el sonido como un telar muy complejo donde ella saca hilitos en forma de frecuencias muy frágiles con los que se queda,
y con los que se pasa mucho tiempo ahí. Y es casi como un sistema de composición sustractiva, como de estar, de, en vez de pensar la música desde Occidente siempre como aditiva, o sea que la base es el silencio, donde ponemos cosas, pensarlo más como de una manera bastante más cíclica, más parecida a otras formas no occidentales, donde en hay un sonido continuo, un dron que lo contiene todo, y nosotros simplemente podemos como ahí hacer un zoom in, quedarnos con una cosita. Y eso a mí me resuena mucho con cómo yo pienso, o mi propia práctica desde la luz. A veces yo pienso como que la luz antes de empezar está toda ahí, y lo que yo voy haciendo es como ir develando cositas, ir quitando cositas. Y en esta conversación estoy conversando con un colega que es músico, y ayer me pasó un material de una chica más contemporánea que se llama Caterina Barbieri, que ella trabaja también con sintetizadores modulares, que a mí eso me interesa porque es electricidad. Es diferente forma de interpretar la electricidad. Y ella tiene una práctica en base a loops, donde lo que hace es creer que en ese dron está toda la música, y lo que hace es practicar con una escucha muy, muy, y una manipulación muy sutil, ir develando cositas o ir mostrando cositas. Entonces, desde un loop inicial que quizá tiene dos sonidos, a partir de permanecer tiempo con esa cosa, termina en 100 patrones. A partir de solo estar en una relación con una continuidad. Entonces, como que les propongo como fade out, escucharla, y nos vamos yendo como querramos. ¿Les parece bien? Y después pongo el link pongo los links de Lian, porque ahora no la vamos a escuchar, pero el link de esto otro, que además tiene una entrevista que está bueno. Gracias a todas de nuevo, y pongo acá a escuchar a la Caterina. The book.